Eh, turno para SpaceX ahora. Ya llegó el último, pero pues muchos dicen que los últimos serán los primeros. Entonces, a ver cómo les va en esta cuestión. De orbitar la Tierra ya con, con pasajeros este pues de a pie. Uh -huh. ¿no? Entonces, sigue el turno para SpaceX. Van a lanzar cuatro personas al espacio el próximo miércoles en una misión de tres días. La primera va a orbitar la Tierra con astronautas no profesionales a bordo, con la compañía de Elon Musk, que ingresa ya a esta carrera del turismo espacial. Y además me gusta el nombre, Inspiration 4. Cierra eh, pues este verano boreal, por así decirlo, ¿no? Después de Richard Branson uh -huh. y después de Jeff Bezos, que ambos cruzaron la frontera espacial con las naves con Virgin Galactic, es la de la de Virgin Branson y, Or, y Blue, Blue, Blue Origin. Origin, la de la de Jeff Bezos. Así es. Entonces bueno, una cosa, el otro ya. Ya lanzó hasta un Tesla al espacio. No, eso, eso fue, lo fue lo primero que hizo. Ya, sí. ya mandó la Dragon, que la manda, creo que cada ocho días, no. a la Estación Espacial Internacional. Sí, no, no, la verdad está es que... un pasito para llegar a la Luna, otros y dos para Marte. Y va a ser algo espectacular, ya verás. Sí. El señor Es muy bueno Elon Musk Estoy con la de acuerdo. publicidad. Bueno, este vuelo de SpaceX fue fletado por el multimillonario estadounidense también Jared Isaacman fundador y director ejecutivo, que además tiene 38 años. Eh, de, esta, de este procesamiento de pagos que se llama Chip 4 Payment y también es un piloto experimentado, hay que, hay que decirlo. Se desconoce el precio que, que pagó este Jared Isaacman, pero está en el orden de algunas decenas de millones de dólares. Eso es lo que wow. se dice por ser uno de estos tripulantes. Eh, está viajando, fíjate, un cohete, 17.500 millas. Que son como 28.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra. Uh -huh. En esa clase de entorno, pues obviamente, hay riesgos. Esto fue lo que hizo la, la Crew Dragon, ¿no? Este SpaceX, obviamente, está más tranquilo. Se va, va a empezar la plataforma, eh, va a empezar desde la plataforma de lanzamiento, que es la 39A del Kennedy Center de uh -huh. la NASA, ahí en Florida que además es donde despegaron las misiones de Apolo a la Luna, uh -huh. desde, este, desde este centro en Florida. Los otros miembros de la tripulación, fíjate, eh, la más joven se llama Haley Arsenox, tiene 29 años y es una sobreviviente de cáncer de hueso infantil, que representa esperanza. Luego eh, también está Chris Sembroki, de 42 años. Que es un ex veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trabaja en la industria de la aviación eh, y él representa la prosperidad. Y luego se le ofreció otro a Sian Proctor, que es una profesora de ciencias que tiene 51 años, que en 2009 perdió por poco la ocasión de convertirse en astronauta de la NASA. Entonces, aquí es un poquito emblemático también como en la misión pasada que veíamos, ¿no? De, uh -huh. esta, de esta señora ya de ochenta y tantos años de edad, en la cual pues había sido eh, también piloto aviador, pues es lo mismo que pasa con Cian Proctor, que en su momento perdió la oportunidad para ser astronauta, lo iba a hacer, y ahora pues su sueño de ir al espacio se cumple. Así terminamos las horas